Andrés Manuel López Obrador, quien pocos saben apoyó la candidatura del poeta tabasqueño Carlos Pellicer para senador por Tabasco, se convertirá en el presidente de más edad que lega al cargo solo por detrás del breve paso de Victoriano Huerta em 1913. Huerta se convertiu ao presidente número 40 de México, em fevereiro de 1913. A um que solo isto foi ao cargo 17 meses, hasta el 15 de julho de 1914, tras derrocar a Francisco I. Madero, presumivelmente ordenará a designá-lo junto ao vice-presidente José Maria Pino Soares. Quando Huerta legou a la presidencia tenía 67 anos y 11 meses, López Obrador tomará posición el 1 de diciembre, con 65 anos que cumplirá el 13 de noviembre. Andrés Manuel López Obrador nació en Tepetitán, municipio de Macuspana, Tabasco, en 1953. Fuente, lopezobrador.org.mx/semblanza/Adolfo Ruiz Cortines, quien se convirtió en presidente de México en 1952, y es el que sigue en edad a López Obrador, aún que después de la Constitución de 1917 era, hasta ahora, el mandatario de mayor edad tenía 62 años y 11 meses. Em novembro de 2023, López Obrador cumprirá 70 anos e estará a ponto de completar o 5º ano de sua administração, la qual não será de 6 anos, sino de 5 anos e 10 meses. Solo Porfírio Dias Leigo a governar hasta los 80 anos, tras suas numerosas reeleições. La reforma política eleitoral de 2014 reduziu de 5 a 3 meses ao período de transição, por lo que López Obrador iniciará seu período el 1 de diciembre de 2018 e concluirá el 31 de setembro de 2024. Em contraparte, é o presidente mais jovem da El México moderno, Is Lázaro Cárdenas del Río, que legou a la sila presidencial com 39 anos, em la eleição del 10 de julho de 1934, donde venceu ao ex-presidente Álvaro Obregón, quien conmocionou ao país em afã de volver a ser presidente. Em aquela eleição, Cárdenas competiu também com Emiliano Zapata. Mas notícias em MSN, Trump ama, Juan Trump, AMLO, Washington Post saca Ilo Y lega hasta um ex-assessor de Obama, Andrés Manuel López Obrador, quien es el nuevo presidente de México.